Hola y bienvenido una vez más a Tu Abogado Virtual. En este video trataremos el tema de cómo hablar en una audiencia de oralidad, los argumentos que nosotros como abogados tenemos que desarrollar ante un juez de oralidad o un juez de control. Mucha atención, estudiantes de derecho, pongan mucha atención, académicos, abogados, personas y público en general que deseen conocer el cómo se desentraña una argumentación jurídica de un abogado o de una parte procesal que actúe dentro de este tema. Sin más preámbulos, comenzamos. Iniciamos con el desarrollo de la audiencia. En este caso, empezamos con un ejemplo de lo que es una audiencia de control de legalidad de la detención. Empezamos con lo que es la individualización de las partes procesales, quiénes son víctima, imputado, asesor jurídico, ministerio público y defensor, ya sea público o privado. Explicación del juez respecto del contenido de la audiencia, un breve relato por parte del juez de oralidad, mediante el cual les va a explicar a las partes procesales, así como el público en general que asistan a esa audiencia, el contenido y de qué manera se va a desarrollar esta audiencia y el objetivo o fin. El uso de la voz del agente del Ministerio Público para lo que viene es lo que es la formulación y control de detención, así como la formulación y imputación. Uso de la voz del asesor jurídico, el cual su fin y su objetivo es coadyuvar, apoyar, respaldar el argumento vertido por el agente del Ministerio Público. Uso de la voz del defensor, el cual está destinado a desestimar la argumentación presentada por el Ministerio Público. Aquellos argumentos que van tendientes a acreditar la participación de el posible responsable de la comisión de un delito. Asimismo, tenemos el uso de la voz del imputado, pues en esta audiencia, ya que es inicial, se le da el uso de la voz al imputado. ¿Qué es lo que un juez de oralidad valora en el argumento que vierta una parte? Vuelvo a repetir las partes procesales: víctima, imputado, asesor jurídico, ministerio público y defensor. Tanto del ministerio público, asesor jurídico y defensor, ¿qué es lo que argumentan y qué es lo que realmente tiene un valor al momento de que un juez de oralidad los escucha y resuelve en lo concreto? Tiempo, modo y lugar. El tiempo en que sucedieron los hechos, la forma en que sucedieron los hechos y el lugar en que sucedieron los hechos. Asimismo, en esta audiencia, en este ejemplo que estoy exponiéndoles a todos ustedes, la lectura de derechos al momento de realizar la detención del indiciado, el levantamiento del acta de detención realizada por los elementos aprehensores, el uso de la fuerza pública a fin de poder verificar si existió un uso adecuado o un uso excesivo de la fuerza pública al momento de la detención, la puesta a disposición del agente del Ministerio Público, el momento en que los elementos aprehensores ponen a disposición al detenido ante el Ministerio Público. Este a su vez la puesta a disposición del juez de oralidad, así como la audiencia inicial, conocida en algunos estados de la República Mexicana como audiencia combo, y la vinculación a proceso. ¿Qué valora un juez de oralidad de los argumentos vertidos por las partes procesales? Los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, que si bien estos son realizados por la representación social, el agente del Ministerio Público, estos deberán de ser finamente escuchados por el asesor jurídico, así como por el defensor, a fin de poder desacreditar por parte del defensor los argumentos vertidos por el agente del Ministerio Público. Datos de prueba. ¿Qué tipos de datos de prueba? Actos de investigación, los más comunes que se dan en todas las audiencias, estudios de planimetría, solicitud de puesta a disposición, acta de lectura de derechos realizada al detenido por los elementos aprehensores, así como el certificado médico para acreditar el estado físico y de salud del detenido, la cadena de custodia en algunos casos, etcétera. La teoría del caso, hechos, el tipo de los hechos sucedidos en el suceso, el tipo de delito, si fue un delito concedido en estipulado en el Código Penal vigente en tu localidad, puede ser contra la salud, daño a las cosas, secuestro, robo, homicidio, riña, homicidios calificados, tipo de comisión
si fue una comisión culposa, si fue una comisión dolosa, grado de participación, si fue a título de autor intelectual, autor directo, autor material, y el grado de consumación, si este tipo de delito fue de consumación instantánea, únicamente realizado en una sola ocasión, o continuo permanente, realizado a lo largo de un transcurso de tiempo. La técnica de investigación, esta es la parte en la que ustedes como abogados van a tener que exponer a manera de legal, jurídica, todo lo relativo al hecho, y la técnica de la defensa también para desacreditar, desvirtuar los argumentos vertidos por el agente del Ministerio Público. ¿Qué se valora en audiencia? ¿Qué valora el juez de control? Derechos humanos, derechos fundamentales y un control de constitucionalidad, anteponiendo ante todo reglamento o ley la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Ojo, abogados, ojo, partes procesales, ministerios públicos, estudiantes de derecho, defensores, académicos. Una audiencia no se desarrolla sobre temas que no tengan que ver con esto que les acabo de exponer. Muchos de los personas, abogados que están exponiendo en las audiencias, creen conocer el asunto y se van a debatir temas que no tienen nada que ver, temas que si la víctima tenía una chamarra roja y de qué marca era, que si existían dos personas caminando a 8 cuadras, que si había una puerta de color tal, que era de cedro, todo este tipo de temas que no tienen absolutamente nada que ver. Abóquense a estos temas que acabamos de exponer: derechos humanos, derechos fundamentales, la constitucionalidad. Esto es lo que realmente se ve. Ustedes crean, argumenten con el contexto del asunto. ¿Y cuál es el contexto del asunto? El hecho. Y sobre el hecho, todo esto que les acabo de exponer, pues esto que les estoy enseñando es la forma sustancial en que se desarrolla una audiencia. Esto es lo que realmente el juez de control les va a valorar. No les va a valorar chismes, no les va a valorar datos de prueba que no tengan nada que ver con el hecho, sino todo esto que les acabo de exponer. Mucha atención, este video les va a servir bastante. Vamos a poner un ejemplo. Estamos hablando de un control de la detención. Lo que les acabo de exponer, de enseñar, ustedes lo van a tener que vertir a lo largo de la línea de tiempo en que sucedieron los hechos, sin salirse del contexto, les vuelvo a repetir. En este ejemplo, el punto medular de la argumentación jurídica que tú, como futuro abogado, como académico, estudiante de derecho, no puedes dejar pasar. Modo, tiempo y lugar. Modo, la forma en que ocurrieron los hechos. Tiempo, en qué momento ocurrieron los hechos. Lugar, en qué lugar ocurrieron los hechos. No se desvíen de ese tema. Sobre esto, su argumentación jurídica se debe de ir virtiendo. La detención. ¿Cuándo fue la detención? ¿Dónde fue la detención? ¿En qué momento y cómo ocurrió la detención? La puesta a disposición del agente del Ministerio Público, la presencia policíaca al momento de la detención, puesta a disposición del Ministerio Público al juez, así como la solicitud para llevar a cabo una audiencia de control de detención y en su momento procesal desarrollar la audiencia en el cual se vincule o no a proceso. Los artículos de los cuales ustedes deben de fundamentar esta acción procesal son los artículos 14, 16 constitucional, así como el artículo 52 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ustedes deben desarrollar su argumentación con base a estos tópicos. No se distraigan con temas que no tienen nada que ver, porque esto va a desacreditarlos ante el juez de control, pues se dará a entender de que ustedes no tienen muy claro el momento procesal en el que se encuentran. Entonces, ustedes deben de generar certeza jurídica, y la certeza jurídica se va a realizar con base en la línea de tiempo, y en esa línea de tiempo ustedes vertir toda su argumentación jurídica que les acabo de decir.
¿En qué momento se habla de los derechos humanos y los derechos fundamentales? ¿En qué momento se debe de argumentar o controvertir lo señalado por la contraparte con respecto a la lectura de derechos, con respecto a la puesta a disposición, con respecto al certificado médico, si contaba o no con abogado al momento de que fue presentado ante la gente del Ministerio Público, en qué momento se le trasladó? Recordemos de que presupuesto procesal tiene un lapso de 48 horas a partir de que se le detiene hasta el momento en que se le vincula a proceso. Ojo, no es antes de que se presente ante el juez, sino que se le vincule a proceso. Pues en caso de no podérsele vincular a proceso dentro de esta línea de tiempo estimada de 48 horas, el detenido deberá de ser puesto en libertad. Entonces, todo esto es lo que ustedes deben de controvertir. Les vuelvo a repetir. Derechos humanos, derechos fundamentales, si en este haber procesal existió alguna violación a derechos humanos, como el uso excesivo de la fuerza pública, como el uso de armas, el uso de herramienta, la cual haya causado un daño al detenido, cuántas personas fueron detenidas, si contó con un abogado defensor, en qué momento, si se llegó a violar un derecho fundamental, un derecho humano. Si ustedes quieren conocer más de este tema, también les voy a dejar en la descripción de este video una audiencia de argumentación, perdón, formato de argumentación jurídica para audiencia de control de detención. También les voy a dejar formato de argumentación jurídica para vinculación a proceso y formato de argumentación jurídica para el abogado defensor. Entonces, estudiantes de derecho, abogados defensores, académicos y todo público en general que desea conocer esto es lo que ustedes tienen que tener muy en cuenta. No se desvíen de esto. Si ustedes pueden dominar estos tópicos que he hablado en este video, ustedes podrán obtener certeza jurídica al juez de control y por lo tanto ayudar, beneficiar a su representado. Se busca el acceso a la justicia, se busca certeza, se busca generar derecho en nuestros representados, el poderles apoyar de una manera firme. No. Ojo, el hecho de que ustedes consideren que tienen una forma de argumentar fluida, una manera de imponer por su presencia, no les va a dar garantía ni certeza de que ustedes vayan a tener la razón o se les vaya a dar al lugar a todas las pretensiones que ustedes tengan. Ustedes tienen que tener certeza jurídica a través de estos argumentos que yo les he proporcionado en este video. Entonces, este video les va a servir muchísimo. Toda su argumentación, toda su argumentación debe de ir enfocada en el contexto de estos presupuestos procesales. Si ustedes lo hacen de esta manera, habrá certeza jurídica hacia el juez de control, el cual resolverá y podría ser muy útil para el desarrollo de su argumentación jurídica. Les vuelvo a repetir, les dejo los enlaces de argumentación jurídica de audiencia de control de detención, audiencia de argumentación jurídica para vinculación a proceso, argumentación jurídica del abogado defensor en la descripción de este video para que lo puedan revisar. Recuerden de que esto es la médula de una argumentación jurídica en todo momento y en todo tipo de audiencia. Este ejemplo nada más es de control de la legalidad de la detención. También existe lo que es la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. La descripción estarán en los videos. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que les sea de mucha utilidad y suscríbanse al canal Tu Abogado Virtual, Facebook Tu Abogado Virtual, Instagram Tu Abogado Virtual, Twitter arroba Abogado Virtual 2. No dejen de suscribirse porque también allá estoy haciendo actualizaciones de distinta información muy útil para todos ustedes. Saludos cordiales.